Mi nombre es Juan Diego Incardona, voy a leer un capítulo de una novelita que se llama Las Estrellas Federales, que es una novelita de ciencia ficción posapocalíptica. Este capítulo comienza con el circo que está guardando todo para mudarse de barrio, cuando de pronto el cielo se pone todo negro. De Leopoldo Lugones, La lluvia de fuego. Empezó a soplar un viento ardentísimo, denso, como alquitrán caliente. Parecía que se estuviese en un inmenso horno sombrío. Cielo, tierra, aire, todo acabado. No había más que tinieblas y fuego. Tengo que luchar con mi presbicia de los 40. La carpa del circo había quedado vacía. Bultos, baúles y estructuras eran prolijamente ordenados en el suelo para luego ser subidos a los camiones y los carros. En las jaulas, los monos y un cascarudo gigante estaban inquietos. El león, como siempre, permanecía durmiendo. En el medio del patio que formaba la ronda de vehículos, Aldo, el enano gigante, descolgaba la campana de su poste. En el este, el sol se levantaba sobre las casas que daban a la General Paz, pero en el oeste, un frente oscuro avanzaba hacia nosotros. Pronto el cielo quedaría nublado por completo y ráfagas de viento soplarían sobre la zona, arremolinando papeles y basura de las calles aledañas y de la vía que corría a la derecha entre las estaciones Villa Madero y Marinos del Fournier. Apuremos, pidió Tita, la cuidadora de los monos. Subamos las cosas, que se viene el aguacero. Esperen, dijo el presentador, y se apartó del resto, caminando hacia el frente de la tormenta. Dio varios pasos y se detuvo a observar el cielo. Levantó los brazos. Sus extremidades en abanico parecían atajar el viento. Después de un rato se dio vuelta y empezó a olerse las puntas de los dedos. Los carros son de metal, dijo. Los camiones son de metal. Las jaulas son de metal. Algo se oía con el viento. Era una especie de clamor que brotaba de las villas y los barrios de monoblocks. Al parar las orejas, comprendimos que eran nombres, muchos nombres que se acumulaban, gritados con desesperación. María, Negro, Alfredo, Raúl, Poli, Martín, Teresita, Chavo, Pepa. Cientos de personas eran llamadas en todas partes, posiblemente por sus parientes o amigos. Los gritos sonaban cada vez más cerca, hasta que entre nosotros, Pájaro 2, uno de los acróbatas, anunció, tocándose la cabeza, quema, el agua quema. Las primeras gotas habían empezado a caer. No es agua, dijo el presentador, es ácido. Ácido sulfúrico. Los personajes del circo se miraron entre ellos y después entraron en pánico, corriendo para todos lados. A la carpa, volvió a ordenar el presentador, que está plastificada con polietileno. Es lo único que va a resistir. Metan todo lo que puedan, pidió el hombre regenerativo, con quien volvimos a cargar la tierra de los infracaballos entre puntos humeantes que marcaban el suelo. Una vez que la mesa ratona quedó protegida, enfilé otra vez hacia afuera, pero el hombre regenerativo me detuvo. No salgas, podés perder la vida. Por la Virgen María, se abrió paso Tita, la cuidadora de los monos, entre sus compañeros. Los animales, los animales. La agarraron entre varios porque quería salir. Entre el ruido de las gotas y las piedras podía oírse el griterío de los monos contestando el llamado de su cuidadora.
Nadie se mueva, ordenó el hombre regenerativo. Acto seguido, salió de la carpa. Los demás nos agolpamos para ver, protegidos por la tela plastificada que todavía resistía pese al viento y la tormenta. Corrió hasta la jaula de los monos y empezó a empujarla hacia nosotros para que pudiéramos rescatar a los animales debajo del alero. Luego intentaría lo mismo con el cascarudo y el león. Alientos vitales nublaban la imagen del líder y la película se entrecortaba, avanzaba y retrocedía, aceleraba y desaceleraba, quedaba en pausa. Era la estampa de un hombre quemándose vivo. Cuando recuperaba el movimiento, los testigos gritábamos su dolor al contemplar cómo se deshacía en el piso, acuchillado por las gotas que lo cortaban en pedazos. Casi al mismo tiempo lo alentábamos, motivados por sus constantes resurrecciones. Empujó la jaula hasta la carpa, rodeó la carrocería y se protegió entre nosotros. Lo miramos fascinados, su cabeza, en partes pelada y con varias heridas, echaba vapores venenosos. De a poco fue cicatrizando. Sin perder tiempo, volvió a salir. Medité a mí mismo para que sea más corto y no sea. Puso un pie afuera y las nubes, como si supieran, echaron hacia la tierra todo el veneno acumulado. A duras penas logró atravesar el barrial, porque la masa tóxica le carcomía la piel y la carne, y él debía avanzar en puntas de hueso, apoyándose en sus calcáneos, en sus tibias y peronés, como si fueran zancos. Gritaba, lloraba, rezaba al cielo. El ácido sulfúrico le abría el cráneo hasta desnudarle el cerebro, filtrarle los hemisferios y bendecirle la carne de sus oraciones. En la cima del monte Calvario alcanzó la jaula del león, un animal enorme y viejo que dormía al final de su vida, encerrado en una estructura que estaba a punto de ceder. Hijo de la basura, de las cuencas del Matanza y el Reconquista, que rescatabas un león dormido debajo de la lluvia ácida, de a poco te fuiste deshaciendo en la tierra de la provincia, pese a tus facultades y poderes regenerativos. Con tu último músculo, tu último hueso, último aliento, empujaste el carro hasta el alero para que rescatáramos al león. Luego desapareciste en fuego y en humo. Los testigos contemplamos horrorizados tu degradación y luego esperamos, mirando los charcos, que te regeneraras como siempre, pero vos no volvías. Pasaba el tiempo y tu cuerpo no se formaba. Todo era sulfato y vitriolo, aceite de vitriolo, licor de vitriolo, espíritu de vitriolo. Salvo ha muerto, gritaron. Nuestro líder ha caído. La gente empezó a llorar y a arrancarse los pelos. Muchos se agolparon para ver, para buscarlo entre las piedras y la basura que las zanjas habían arrastrado, con la esperanza de descubrir una mano, un pie, cualquier miembro de su cuerpo que asomara al ras del suelo. La parte de abajo del alero estaba colmada y esto puso en peligro la estructura debido a los empujones, así que más antes de que se cayera algún parante, todos le hicimos caso. Mano, por su parte, se quedó solo mirando hacia afuera, compungido ante la pérdida de su compañero. Yo también quedé impactado y comprendí que, sin el hombre regenerativo, mi presencia ya no tenía sentido en el circo, pues jamás podría asistirlo ni cortarlo públicamente para que después se regenerara en carne y en aplausos. Solo me quedaba esperar que parara de llover, así podía volver a Villa Celina para reunirme con mi familia y, pasados los días,
salir de nuevo por los barrios en busca de trabajos en negro, de trabajos a comisión. Un trueno hizo temblar la carpa y nosotros nos tiramos al piso, muertos de miedo. Parecía que las nubes echarían por tierra todo el ácido que contenían, pero sorpresivamente, después del estruendo, dejó de llover. La gente del circo salió de la carpa y se amontonó alrededor de la tumba del hombre regenerativo. Pronto trajeron las primeras ofrendas, notas o distintos objetos personales, y así el montículo se fue transformando en un santuario. Tita se paró frente al resto y preguntó a los gritos: si le cortan la oreja, vuelve a crecerle, contestaron los demás. Entonces se pusieron a cantar: si le cortan la oreja, vuelve a crecerle. Si le cortan la lengua, vuelve a crecerle. Si le cortan la nariz, vuelve a crecerle. Vuelve, 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 salvo, siempre vuelve. Cuando la sangre se seca, la carne se cierra, la piel cicatriza, el pelo renace, los chicos se ríen, los grandes aplauden, la gente lo pide, la gente lo quiere. Vuelve, 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 salvo, siempre vuelve. Si le cortan el brazo, vuelve a crecerle. Si le cortan la pierna, vuelve a crecerle. Si le cortan la cabeza, vuelve a crecerle. Vuelve, 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 salvo, siempre vuelve. Cuando los pulmones respiran, el estómago cruje, el corazón late, el cerebro despierta, los chicos se ríen, los grandes aplauden, la gente lo pide, la gente lo quiere. Vuelve, 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 salvo, siempre vuelve. Si lo tiran de un edificio, sano y salvo, vuelve. Si lo matan a golpes, sano y salvo, vuelve. Si lo matan a tiros, sano y salvo, vuelve. Vuelve, 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 salvo, siempre vuelve. Los mutantes bailaban alrededor del montículo y sus pasos levantaban gotas de ácido de los charcos, salpicando la ropa y la piel. Pese a las quemaduras, igual seguían la danza y el canto, hasta que Tita, arrodillándose en el piso, empezó a gritar desaforada mientras señalaba el montículo. Los demás nos acercamos y entonces el grito se generalizó. Un ojo asomaba de la tierra. ¡Hagan espacio!, pidió Mano. Varios dimos un paso atrás, pero la mayoría estaba a los empujones y se agolpaba para ver. Mano sacó las ofrendas y le liberó de piedra la zona cercana. Entonces los presentes pudimos ver, maravillados, cómo el ojo empezó a pestañear. Todos se pusieron frenéticos, saltaban, gritaban, lloraban. Tita nos tomó a Aldo y a mí y pidió que se hiciera una ronda. Pronto nos pusimos a dar vueltas. Vuelve, 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 salvo, siempre vuelve. La cara empezó a cobrar forma, el otro ojo también pestañeó, la nariz creció, los labios despegaron, las mejillas tomaron color, el pelo creció, las orejas se pararon para escuchar el aliento de los presentes, los hombros salieron de la tierra y más allá una mano, levantando polvareda, se sacudió y después ganó altura, mostrando el resto del brazo. El pecho se infló sobre la superficie y después se desinfló, y otra vez, hasta que los charcos se movieron con pequeñas olas debido a la respiración del resucitado. La panza, el torso y la espalda surgieron de la profundidad. Las piernas se elevaron, aparecieron las rodillas, los tobillos, los talones y finalmente el cuerpo quedó completo. Entonces lo escuchamos maravillados. Vuelvo, dijo sonriendo, y todos nos abalanzamos para abrazarlo. Enseguida los mutantes lo levantaron en andas. Su figura, vuelta a la vida,
contrastaba con el fondo trágico, oscuro en el cielo, encendido en los barrios caídos, donde las llamas, como si también fueran criaturas poseedoras de voluntad, iban y venían revisando las casas de madero en busca de cualquier obrero o hijo de obrero o nieto de obrero que pudieran encontrar detrás de las cortinas, debajo de las camas, sobre los muebles, para rematarlo con fuego de gracia. Muchas gracias.